Hola Hola, muy buena. chicos, muy buenas Alex. Bueno, la verdad es que estamos grabando esta conversación porque he quedado con Alex Hernández. Es un chico que, bueno, os voy a contar quién es, pero es una conversación como la que hemos grabado hace mucho tiempo con una chica que se llamaba Raquel Blanco y el vídeo se llama Hangout número 1. Porque lo hemos hecho por Google Plus y era como una conversación simplemente porque hice una crítica de sus fotos y eran muy bonitas. Entonces contacté con ella y hemos hecho como una conversación en la que ella pues explicaba un poquito qué es lo que hace, ¿no? Y cómo lo hace y cómo piensa cuando hace una foto, cómo la procesa, cómo la retoca y tal. Entonces pues hace 2 días se me ha ocurrido hacer lo mismo con Alex Hernández, pensando que anteriormente había hecho una crítica rápida de Alex Hernández y ahora, porque estábamos hablando 5 minutos antes de empezar a grabar, resulta que no le he hecho ninguna crítica y que le conozco simplemente de Facebook, pero bueno, gracias a los tutoriales de YouTube pues me ha encontrado y hemos empezado a hablar por Facebook y tal. Entonces, no hay un vídeo de crítica rápida o ningún vídeo en el que yo muestro sus fotos. Pero ¿por qué estoy grabando una conversación con un chico que no conocéis de nada? Pues ahora os lo cuento. El tema es que él me encontró en Facebook en un estado muy principiante. Hará un año más o menos. Poco después de haber empezado yo con los vídeos en YouTube. Entonces yo, pues claro, no había tanta gente alrededor y aún hoy en día yo procuro toda la gente, pues los más regulares, los que comentan en YouTube, los que comentan en Facebook y tal, pues procuro echar un vistacito a sus fotos, conocerles un poquito de forma online y tal. Pero entonces como había menos gente, pues me fijaba más todavía en cada uno y me fijé en Alex. Porque justo empezaba, pero entre las fotos que hacía había una que me llamó muchísimo la atención y dije, wow, esta foto es buenísima. Y desde entonces yo empecé a seguir su trayectoria y su desarrollo. Y ahora mismo sus fotos me están impresionando hasta tal punto que me están inspirando a mí mismo. O sea, con sus fotos me estoy inspirando yo. Y eso que él empezó pues aprendiendo probablemente de mucha gente, pero entre ellas he estado yo también, lo que me hace orgulloso. Y nada, pues he contactado con él y le dije, oye, pues, ¿qué te parece si hacemos una conversación por Skype? Y la verdad es que para él es bastante complicado porque son 7 horas de diferencia. Y para que podamos estar en tranquilidad, pues ahora mismo son las 4:30 de la mañana en su país, en México. Así que, bueno, ya dejo de hablar. Es que estoy muy acostumbrado a hablar yo solo, ¿sabes? Entonces me puedo tirar 1 hora hablando de Alex mientras Alex está ahí sin que diga nada él. Entonces, Alex, pues cuéntenos primero. Yo lo sé, pero para la gente que ve el vídeo, aparte de que te llamas Alex Hernández, si eres de México, a ver si me acuerdo, la ciudad se llamaba Aztecas o algo así. Zacatecas. Zacatecas, vale, perdón, Zacatecas. perdón. Y cuéntanos entonces, yo cuando en el principio me acabas de contar que me has encontrado por un vídeo de YouTube, de un tutorial, pero cuéntame un poquito de aquella época, o sea, vuelve un poquito atrás en tus recuerdos y dónde estabas tú. O sea, quiero decir, ¿a qué te dedicabas? ¿Justo te habías comprado una cámara o ya llevabas tiempo y estabas intentando aprender o dónde estabas en tu desarrollo? Bueno, pues estaba intentando desarrollarme un poco más. Estudié diseño gráfico, donde me enseñaron fotografía. Empecé con fotografía analógica, a blanco y negro, después a color. Fue en ese proceso donde yo te encontré.
en un tutorial, como ya lo mencionaste. Y pues estaba en ese, estaba desarrollándome más, estaba buscando, no sé, nuevas técnicas, nuevas formas de verle el mundo, sino, y pues encontré a la fotografía, la fue, empezó como una obligación en la escuela, más bien, y pues ahora se convirtió en mi pasión. Pero bueno, se ha cortado un poquito la conversación, así que hemos vuelto a contactar. Entonces te preguntaba, ¿la fotografía ha sido una de muchas asignaturas que has estudiado por casualidad o ha sido que has estudiado concretamente fotografía en el colegio? No, es una asignatura. Yo estudio diseño gráfico, Ajá. donde me enseñaron fotografía. Yo, pues, antes decía, oh, fotografía, no, no me gustaba. Decía yo no voy a ser fotógrafo, vivir de hacer retratos, no, para mí no. Y pues, en las clases me fue gustando. Me gustaba tomar mi cámara, encuadrar. Y pues poco a poco me fue gustando la fotografía hasta llegar a este cierto punto de ser mi gran pasión. Pero tú cuando, por ejemplo, en este momento cuando estabas estudiando fotografía y de blanco y negro y de color, ¿ya tenías tu cámara digital o todavía no? No, todavía no. Primero fue una analógica, fue una Pentax ZX40, algo así. Pero era analógica, mi primer cámara. A ver, espera un momento a ver si la encuentro. Como has dicho, Pentax ZX. Sí, algo así, ZX. Es una como color arena. 40 no hay, hay 50. Puede ser. 70 entonces. 70, a ver, espera. Hay una Z70, pero no es no es ZX ni XZ, es solo Z70. Z70, a ver, déjame ver. Ah, pues es muy chulo, así es esta. Pero Déjame ver. es, parece, tiene una pantalla encima. Sí, Sí. no, no encima, sino como tu 60D Ajá. en ese lado. Ah, no, entonces yo lo que estoy viendo es diferente porque tiene la pantalla justo encima del visor. Es una cosa rara. Bueno, da igual, tampoco es tan importante. A ver, lo que era... Vale, lo que era importante es que has empezado con una cámara analógica, por obligación. Y a mí, muchos me preguntan, bueno, ¿qué es lo que he estudiado yo de fotografía para saber tanto? Y digo, pues yo no he estudiado nada de fotografía, la verdad es que no sé nada, porque a mí me hubiera gustado estudiar fotografía, porque hay muchas cosas que gente como tú han hecho y yo no tengo ni idea. O sea, me encanta la fotografía analógica, pero yo lo que hago es disparar y luego llevar el carrete a un laboratorio, pero yo no sé cómo se hace, cómo se procesa realmente, y no he pasado por eso. De hecho, yo en esa asignatura revelaba mis rollos. Y la verdad es algo muy muy bonito, hacer una foto con carrete y estar ansioso de ver el resultado de esa foto. Y pues cada era de cada semana llevar nuestros rollos a revelar al laboratorio de la escuela. Y era algo que era muy bonito para mí. Hombre, para mí también sería, lo que pasa es que no he tenido la posibilidad. Y entonces luego te compraste una Sony Alpha 55, me dijiste. Sí, pues fue lo. Yo no sabía nada de fotografía. También fue una obligación comprar una cámara réflex digital. Y pues fue la primera que vi, la primera que me gustó con el dinero que yo tenía. Y pues esa me compré solamente. Ah, o sea, algo muy parecido a lo que me ha pasado a mí. Yo Exactamente. no sé si te he contado, no sé si sabes cómo Sí, empecé yo. Sí que sé sabes, ¿no? perfecto tu historia.
Ah, porque yo no sé Te si le he quiero joder. contado. No sé dónde la he contado, aparte de mi página web, que ahora la acabo de modificarla y ya no está justo esta historia. En el foro. Ah, en el foro, vale, sí, en el foro, tienes razón, tienes razón. Para los que no están en el foro, pues os lo habéis perdido. Bueno, no, lo voy a decir con dos palabras, que igual que Alex, yo, bueno, no por obligación, por pasión por la fotografía, aunque yo todavía no sabía lo que es una cámara, prácticamente. Tenía un cierto dinero, lo cogí, me fui a una tienda y compré lo que se ajustaba más a ese dinero. Luego me di cuenta de que no era, digamos, la mejor compra que pudiera hacer. Pero sin embargo, tener una cámara tan poco buena, porque no era mala, pero tampoco era muy buena, me obligó a aprender más, o sea, aprender a aprovecharla, ¿no? ¿Y qué te ha parecido la transición de fotografía analógica a la digital? O sea, ¿al principio cogiste la cámara y disparabas en automático o en manual? Ya disparaba en manual. Esto Directamente. porque sí, pues ya me enseñé la analógica prácticamente. En la escuela, nos enseñaron a usar siempre, siempre, siempre manual. Y pues nos enseñaron desde cómo funciona la cámara, el diafragma, todo. Pues mira qué Pero bien, ya analógico. porque yo cuando me compré la cámara, no sé si estaba ya 2 años o 3 utilizando la misma cámara en auto, hasta que mi abuelo, fíjate, hasta mi abuelo me regaló una Zenit E, una cámara de los años 60 me parece que es, y empecé a entender cómo funciona el modo manual. Y me salían fotos pues más o menos buenas. Y dije, pues no es tan complicado, voy a intentarlo también con la digital. O sea, mira que soy tonto, en vez de intentarlo con la digital para luego hacerlo bien con la analógica, estaba haciendo experimentos con la analógica para aprender a hacerlo y luego hacerlo en la digital. Estoy un poco atontado, pero bueno, luego ya aprendí realmente a disparar en manual. Y bueno, estas son características, bueno, características no, son temas técnicos de los que estamos hablando ahora, pero yo quería ir a tu página de Facebook y echar un vistazo a tus fotos para enseñar a la gente por qué realmente estoy hablando contigo y grabándolo en un vídeo y por qué tus fotos me parecen buenas. Entonces, vaya, que he hecho. Habla. No sé si la vecina se le ha ocurrido limpiar ahora o algo. Bueno, que está haciendo ruidos. Estoy en el álbum con las fotos tuyas del muro y estoy en la foto 3, así puedes seguirme un poquito lo que estoy enseñando. Y bueno, pues chicos, lo que os estoy enseñando es una foto de su página de Facebook, para que la veáis, es Alex Hernández Photographer, pero el enlace, ¿no tienes enlace en la página, de la página? Sí, es foto Alex Hernández. A ver si me sale. Espera un poquito. Vale, aquí está. Facebook.com/fotoAlexHernández. Y las fotos que vamos a ver están en el álbum de fotos. O sea, los álbumes de fotos y el primer álbum que es fotos de muro. Y estas fotos les vamos a echar un vistazo porque son las que está subiendo ahora, pero en realidad la foto que me impresionó más, Alex, ¿tú te acuerdas dónde tienes la foto de una calle con un señor que está leyendo un periódico? Yo creo que incluso la No. tendrás en la página de Facebook, pero no sé dónde la tendrás, o en tu página web o algo así. No sé si. No recuerdo esa foto. Déjame checar en mi Facebook. A ver si la tengo por acá. Bueno, en concreto quiero mostrar esta foto porque es la primera foto impresionante que vi de Alex y era realmente impresionante para mí, por lo menos. Y quería mostraros la foto que vi que me llamó tanto la atención, ¿no? Y bueno, de hecho, no, ahora me acuerdo que claro, que no te conozco yo de. No te he hecho un vídeo de crítica, sino que te me acuerdo de tus fotos, me parece, del primer foro de Fotoescalera. ¿Puede ser?
¿Tú Ah, estabas en el primer foro? sí, puede ser. Sí, estaba. Pues de ahí. ¿Has encontrado la foto? No. Vale, no te preocupes, déjalo. Okay. No es tan... A ver, espera que me he metido en otro sitio. No es tan importante, pero bueno, quería enseñárosla para que veáis más o menos a lo que me refería, pero no pasa nada. Vamos a por las fotos del muro y vamos a echar un vistacito. Estoy en la segunda, en la tercera foto, por ejemplo. Estoy hablando con Alex por Skype ahora mismo y grabándolo porque, no por otra cosa, sino porque es una persona que consigue realmente algo diferente con la fotografía. No es que sea un artista maravilloso todavía, pero es algo que no veo mucho entre los suscriptores del canal. ¿Qué es lo que veo yo normalmente? Lo que veo yo es gente que se dedica más que nada a entender el funcionamiento técnico de la cámara y aspectos técnicos de la fotografía, pero no tanto desarrollar su lado creativo. Y bueno, pues esta foto, por ejemplo, que estamos viendo, que es la número 3, que es por la noche en una calle blanco y negro, pues esta foto, por ejemplo, es una foto que es importante conocer técnicas de fotografía, el funcionamiento de la cámara exacto para conseguir esta foto, pero a la vez necesitas mucha creatividad para conseguirla, porque vemos los coches, vemos la misma calle nítida y a la vez ha hecho un movimiento un poco brusco con la cámara para conseguir este efecto con las luces. Y esto es lo que quiero mostrar yo en este vídeo. No es como una crítica rápida, sino como una conversación de la que podéis ver sus fotos y podéis tomar ideas, podéis... A ver, sinceramente, lo que quiero conseguir es animaros a experimentar, no pensar tanto en aperturas, ISOs y cosas que está claro que lo necesitamos, está claro que lo necesitamos para hacer una foto, pero es que la fotografía no para ahí, es ahí donde empieza la fotografía. Vamos a ir a la foto 4, por ejemplo. Claro, podemos ver que es una foto tonta, es una foto de unos papeles, no significa nada, no podemos decir que no expresa nada, pero a la vez, para mí, es una foto muy artística, me encanta, no es simplemente un desenfoque del fondo, porque es un desenfoque del fondo y del primer plano y bueno, en medio pues hay una parte nítida enfocada y en estas, al ver estas, por ejemplo, estas dos fotos, solo estas dos fotos, pues puedo decir que es una persona creativa. Una persona que tal vez no ve las cosas como las ve la mayoría de la gente y que está buscando, o sea, que lleva la cámara con él y está buscando momentos o cosas que le impresionen o que despierten esta creatividad en él y que consiga fotos de este tipo. Una cosa típica para el estilo de Alex, que me he fijado yo, que no significa que se queda siempre ahí, pero son las fotos de blanco y negro. Me gusta mucho cuando sus fotos de blanco y negro porque él ha empezado con la fotografía analógica. Yo empecé con la fotografía digital, fui a la fotografía analógica, donde realmente se despertó también mi pasión por la fotografía, y luego volví a la digital. No por otra cosa, sino porque es más barato. Pero a mí me encanta la fotografía analógica de blanco y negro, y de hecho estoy haciendo fotos de blanco y negro con cámaras analógicas. Lo que pasa es que muy pocas porque me sale muy caro. Me sale muy caro porque una foto analógica, si quieres que sea buena, aparte de que tienes que hacerla bien, luego tienes que ir a un sitio donde te la van a revelar bien, porque yo no las puedo revelar en casa. Luego tienes que pagar bastante por un papel bueno, porque si te las ponen en un papel malo, pues pierdes la mitad de la foto. Luego las tengo que digitalizar para subirlas en Facebook o donde sea. Entonces, pues un carrete me cuesta 5,50, hablando en euros, y luego revelarlo, imprimirlo en buen papel y digitalizarlo en un CD me sale alrededor de 25 euros. O sea que 36 poses me salen, pues más o menos me sale 1 euro por pose, por disparo. Lo que es bastante caro en comparación con la fotografía digital. Pero la fotografía analógica despierta la creatividad y muchos
A muy pocos les han gustado los vídeos sobre fotografía analógica que he hecho en YouTube, pero los he hecho porque despiertan la creatividad. Y por ejemplo, ahora estamos con la foto 7, que me parece que la has subido hace poco, de una pared. Pero me parece bonita, y esto es esta parte del arte de fotografía, o no solo de la fotografía, está también el arte de la pintura y cosas que no tiene por qué ser algo con sentido, pero el sentido se lo damos nosotros cuando conseguimos crear desde algo sin sentido, crear algo bonito. Y es esto lo que consigue Alex, y es esto lo que me gusta. Aquí estamos en la foto 10, que ya no es de blanco y negro, pero también ha conseguido un efecto bastante interesante. Yo personalmente me siento como que estoy borracho un poquito como cuando la veo, pero claro, aparte de hablar con Alex de su historia y tal, bueno, la foto 11 es impresionante. Me gusta mucho la 12, la 13 también. Son unos retratos muy interesantes. ¿Es tu novia? No, 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 no es mi novia. ¿Y no, y no se ha puesto celosa tu novia? No, no, ella Bien. entiende. Ah, vale, esto está bien. La mía también me entiende. Mi novia también me entiende, ¿eh? O sea, no se pone celosa cuando salgo con chicas para hacer fotos o algo. Lo entiende, y esto es bueno, porque si no sería muy complicado. Pero bueno, entonces desde el momento en el que empezaste hasta ahora, ¿cómo has ido buscando cosas interesantes? O sea, ¿te lo vas pensando antes, o coges la cámara, vas dando vueltas y cuando ves algo interesante haces una foto? Pues las dos cosas. También hay días que me llevo la cámara a donde voy, veo algo interesante, que a mí me parece interesante, y pues hago la foto. Otras ocasiones sí la pienso más en la composición, la aplico en mis sesiones que hago. Y pues sí aplico las dos que acabas de mencionar, pero creo que más. La primera, hace poco la del álbum que dice Casual, fue un día que decidí llevarme mi cámara de camino a la escuela y pues me fui haciendo fotos de mi casa hacia la escuela, le hice fotos a mis compañeros, de regreso a mi casa. En el camino me he encontrado a un payasito que hacía malabares en un semáforo. Hasta me lo hice a mi amigo. Y pues creo que es más eso, capturar lo que a nuestro ojo se le parece interesante. Y no, no es tanto fijarte en el diafragma, ni en el enfoque, yo creo. Yo he visto fotos desenfocadas que me parecen muy, muy interesantes. Igual ni en la ISO. Creo que más bien es la creatividad que le ponemos a veces. Buscar también lo que comunicar algo, pues. Y pues más bien es eso, ¿no? Sí, pues claro, yo es en lo que estaba pensando, porque, a ver, es lo que quiero conseguir, que la gente se aleje un poquito, ¿no? No que se aleje de la parte técnica, sino que descubra que hay un más allá. ¿Cómo suena? Hay un más allá que es donde realmente empieza. Ahora estoy en el álbum de antes, en la foto 39, que me encanta. Es algo totalmente artístico para mí. Y no sé, es un caso en el que veo que lógicamente tú has pensado en todos los aspectos técnicos de la foto.
por un lado para que te salga así movida, borrosa, con el zoom, por otro lado para que te salga bien expuesta. O sea, quiero decir que sí, las cosas técnicas están siempre, pero lo complicado no es tanto aprender a usar la cámara en modo manual, aunque sí que es complicado esto al principio, pero lo más significativo es no sé, lo que viene después, ¿no? ¿Tú has abierto la foto 39? Sí, es lo de que está un bokeh al fondo, ¿no? Sí, Con un zooming. sí, pues muy bonita. Y luego, si sigo, Gracias. pues veo otras fotos también impresionantes. Y por eso digo que tus fotos también me inspiran a mí, porque tal vez, reconozco que tú estás algo más desarrollado en el sentido creativo, más desarrollado que yo, porque no, en serio, o sea, mucha gente piensa que soy un fotógrafo increíble. No, no, no soy un fotógrafo increíble. Yo hago fotos como cualquier otro, y busco la creatividad, busco cosas diferentes. Pero, por ejemplo, no he llegado a tanto como tú. Tal vez porque no es mi estilo. Me gusta esta fotografía, me gusta hacerla, pero como no es a lo que me dedico, porque claro, a lo que me dedico, intento dedicarme más a fotografía de bodas y de parejas, pero con un estilo clásico. Es a lo que me quiero dedicar, pero también me gusta la fotografía creativa. Lo que pasa es que procuro, si tengo la posibilidad de hacer una foto, procuro hacerla de tal forma que sea como una experiencia, no sé, algo relacionado con lo que yo hago profesionalmente para seguir aprendiendo. Y no experimento tanto. Antes sí que experimentaba, sí que tengo muchas fotos de ese estilo, pero luego dejé de experimentar tanto con fotografía artística, sino que me fui más a algo más concreto. Estoy en la foto 53 ahora, y aquí concretamente pues tienes una foto de una novia, que por cierto, esta foto también me parece impresionante, pero vamos, muy buena. Y las siguientes también. Entonces, la 57, pues tenemos la novia así en medio. Y no sé, pues quería preguntarte, ¿tú tienes alguna? Bueno, he visto que desde hace poco pues estás haciendo sesiones o algo así. ¿Estás ganando ya algo de la fotografía? Sí, pues ya estoy, apenas empiezo, pero sí gano algo, sí me deja algo mi trabajo. No lo quiero llamar trabajo, pero pues, Bueno, no claro, sé, yo digo que, es un poco raro, ya perdón. que te entiendo perfectamente, porque es un poco raro. Al principio no lo puedes aceptar como tu trabajo, pero depende del tiempo que le dedicas, y con el tiempo puede llegar a ser tu trabajo o puede quedarse tu hobby. Para mí lo más bonito es que, bueno, de hecho lo digo en el vídeo de presentación en mi página web oficial, que mi hobby es mi trabajo y mi trabajo es mi hobby. Y eso es lo más bonito que te puede pasar en la vida. Y esto es a lo que quiero animar a la gente. Bueno, reconozco que no todos quieren vivir de la fotografía. Hay muchos a los que le gusta la fotografía, pero esto no significa que quieren vivir de eso o que quieren dedicarse a esto todos los días. Y no pasa nada, por supuesto. Pero lo digo más que nada para aquellas personas que quieren llegar a este punto en el que pueden generar ingresos, o sea, ganar dinero de la fotografía. Y yo sé que tú ya estás empezando a hacer algunas sesiones, me parece, de parejas o algo así. Puede ser. O de personas Sí, de simplemente, o cómo. parejas. Pues de personas puedo hacer. Pues no quiero estancarme en nada más de parejas Sí, en o nada sesiones de concreto. moda. ¿Perdón? No quieres quedarte en nada concreto, sino tener li la libertad de moverte.
Sí, hacer fotos de lo que me pidan. Pues esto está bien. Por otro lado, yo personalmente pues he decidido exactamente estancarme en una cosa concreta y de esta manera poder mejorar en este estilo de fotografía, ¿sabes? O sea, quedarme en ello con el fin y no salirme con el fin de mejorar en eso, mejorar todo lo que puedo en eso. Pero claro, esto es, cada uno lo decide, ¿no? Pero a mí me gusta mucho tu variedad, aunque sinceramente lo que más me gusta son tus fotos dramáticas, tus fotos de blanco y negro o fotos muy oscuras en las que has pillado un momento raro. Aquí tenemos unas escaleras en la foto 86. Este tipo de fotos son las que más me gustan de las tuyas. Esta es, por ejemplo, la foto 89. Es una foto que de estas que me gustan de las tuyas, aunque no está en blanco y negro. Me hubiera gustado más en blanco y negro, pero bueno, así también está bien. Esta otra foto en la que tú, pues, creas algo. Estás creando una emoción porque ha pasado un coche, pero a la vez, pues, se ha quedado totalmente invisible. ¿Eso lo has hecho con un trípode o a mano? No, con la mano, sin trípode. Claro, pues Es fíjate, una. sí, pues se ha quedado muy bien. Gracias. Y bueno, estoy pasando por otras fotos, pero tampoco quiero mostrar todas tus fotos porque son muchas. Lo que quería es mostrar tu estilo y tu manera de ver la fotografía, ¿no? Y como dije al principio, pues este vídeo lo grabamos con el fin de motivar un poquito a la gente, no simplemente de mostrarles unas fotos buenas, porque fotos buenas podemos ver en cualquier sitio en internet. Claro, cada foto es totalmente diferente, cada fotógrafo es totalmente diferente, pero lo que quiero hacer es inspirar a personas que quieren mejorar con la fotografía, inspirarles a que se fijen en algo diferente de los ajustes, a que se fijen en algo, no sé, en convertir sus ojos en algo diferente, en algo que busca escenas así. ¿Tú puedes darme, por ejemplo, un consejo de cómo encontrar, o sea, cómo identificar una cosa? O sea, vamos caminando en la calle o estamos en casa y ¿cómo se te ocurre, por ejemplo, hacer una foto? ¿Porque la ves y empiezas a pensar cómo quedaría bonita o simplemente lo ves, sacas la cámara y empiezas a experimentar o cómo lo haces? Sí, pues simplemente saco la cámara y empiezo a experimentar. Y de hecho, en el mismo momento que veo la escena que me sea más interesante, también pienso en cómo la voy a retocar, cómo la voy a procesar. Entonces, desde el momento que veo algo que me interesa, pienso en todo. No sé por qué me pasa eso, pero si pienso, en ese instante pienso en todo, desde los ajustes hasta el procesado de la foto. Pues eso es exactamente lo mejor que se puede hacer, prácticamente. O sea, en el momento cuando haces la foto, si tú piensas en el procesado, significa que la estás preparando para un procesado concreto y luego si haces este mismo procesado, pues te va a salir una foto pues exactamente como tú la querías, mientras que si tú haces una foto y luego empiezas a buscar cómo procesarla, no es que esté mal, lógicamente, pero no es una foto tan completa porque no está hecha con la idea de ser exactamente este resultado final. ¿Y has tenido momentos difíciles? O sea, momentos en los que te has sentido como que, no sé, dejas la cámara en casa y no te apetece hacer fotos, te apetece estar con otras cosas. ¿Te ha pasado eso? Me pasaba antes, pero recientemente ya no. De hecho, no me acuerdo en qué momento me sentí así de no hacer fotos
o deprimido, no, no recuerdo. Yo creo que fue cuando empezaba, cuando era una obligación la foto para mí. Pero recientemente no. Siempre estoy pensando en cómo mejora mi estilo, mis fotos, cómo hacerlas mejor. Pues yo creo que tienes fotos muy buenas y pero lo que veo es que tienes varios estilos también definidos, no es simplemente hacer fotos así al azar a ver lo que sale, son estilos definidos. A mí personalmente el que más me gusta es el blanco y negro creativo que haces tú, pues me gusta tu estilo blanco y negro en concreto. Pero los otros también me gustan. Lo que pasa es que creo que con el blanco y negro expresas mejor la idea. Como que, no sé, como que tiene más vida tus fotos. O yo personalmente, o sea, veo tu estilo en todas las fotos, en todos sus colores, pero cuando está en blanco y negro, como que se nota más, como que está reforzado. Así que sí, esa es mi opinión, ¿eh? Que no tiene por qué ser así, pero yo creo que si tú te centras, por ejemplo, en el blanco y negro y en este estilo de fotografía, creo que tu siguiente paso podría ser tener, bueno, tú ya las tienes, pero quiero decir, tener una buena cantidad de fotos con el mismo estilo y hacerlas públicas de una manera. Pues no sé, intentar publicarlas en algún periódico, en alguna revista o en cualquier sitio para que la gente pueda verlas y de esta manera pues que te conozcan un poquito más, ¿no? Un poquito que sepan quién eres. Porque yo creo que cuando llegas a un nivel de arte parecido, creo que ya es un buen nivel para presentarlo en el mundo, ¿sabes? Presentarlo como tu trabajo y algo que tú haces. Y que la gente lo va a valorar, creo. ¿Has pensado en esto? Y esto es el único tema y vamos a cortar ya porque la gente igual se aburre de tanto vídeo, aunque yo no me aburro, pero bueno. Entonces, ¿has pensado en presentar tus fotos o en hacerlas públicas o alguna exposición o algo? Sí, he pensado, sí me gustaría, pero no sé, pienso, igual y las quiero hacer una exposición, pero cuando sea mejor, pero yo digo, no, pues si estoy mejorando, ¿cuándo va a llegar el punto de que ahora sí soy mejor, soy el mejor? Claro. Pero pues yo no pienso así, pienso que no me creo el mejor tampoco, porque nadie, no sé, nadie lo es, aunque sea quien se cree el mejor. Claro. Pero pienso ir mejorando y que esa mejora, pues no sé, nunca termina. Claro. Pero sí he hecho exposiciones, pero de la escuela solamente. También fue de como un examen, pues. Sí. Pero pues sí, me gustaría hacer algo más serio en revistas o algo así. Sí, pues eso es un poco raro, pero es verdad. O sea, tú, si esperas hacer mejor para, si esperas convertirte en algo mejor para luego mostrar tu trabajo, tal vez nunca te vas a sentir lo suficientemente bueno. Te lo digo, Exacto. no como algo que te lo digo en teoría, sino como algo que he vivido y sigo viviendo yo. Porque yo tengo muchas ideas de hacer muchas cosas y muchas veces lo que me detiene, lo que no me permite realizar una idea que tengo es exactamente eso. Pensar que no soy lo suficientemente bueno como para conseguirlo y como para realizarlo. Y es algo que nos no sé, nos limita, ¿no? No nos permite realizar sueños, objetivos, metas que tenemos y que si no estuviera este miedo del fracaso, podríamos llegar mucho más lejos. Y yo creo que te has orientado muy bien. Sinceramente, yo creo que tus fotos son muy buenas. Y Gracias. espero que con este vídeo
Hemos podido motivar, aunque sea un poquito, a ciertas personas. No estoy pensando en nadie en concreto, pero en general la gente que lleva ya unos cuantos meses por lo menos con la cámara, o un año o 2 años con la cámara, y no están contentos con, o no son tan creativos con su cámara. Y espero que hemos podido inspirarles un poquito, también mostrando tus fotografías, a llegar a un nivel un pelín más alto. Y este nivel no depende ni del dinero que tienes, ni de la cámara que tienes, porque, claro, yo lo digo muchas veces y me han dicho una vez en Facebook, sí, pero qué raro, ¿no? Exactamente, siempre los profesionales dicen esto, pero es que ellos mismos son los que tienen las mejores cámaras. Y bueno, puede que sea verdad, puede que sea verdad, pero yo soy un ejemplo de un profesional que no tiene muy buena cámara. Bueno, es buena cámara, pero no es una cámara profesional, en realidad, la mía, y hago trabajos profesionales. Pero lo que quiero decir es que no es la cámara, porque la cámara no te puede dar esta creatividad. Esta creatividad la tienes por dentro, y aunque no tengas cámara, por 10 euros literalmente te puedes comprar de eBay una cámara analógica y puedes hacer las mismas fotos que está haciendo Alex. Y nada, eso es lo que quería decir, esto es de lo que quería hablar contigo. Te agradezco, Alex, el esfuerzo que has hecho, porque ahora mismo son las 5 y 17 en México de la mañana, y era el único momento en el que podríamos estar más tranquilos, porque o hay gente en mi casa o hay gente en su casa, y podríamos tener ahora una conversación un poquito más tranquila. Así que gracias por participar. Y no sé, sigue así, porque creo que vas en buen camino. Y yo sinceramente me siento orgulloso al saber que, aunque sea un poquito, he podido aportar algo en tu desarrollo, y has podido llegar hasta este punto, de verdad. Y nada más, nada más. Esto es todo lo que tenemos para vosotros, queridos seguidores de Foto Escalera. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Y adiós, Alex. Chao.